Hola, hola, por fin es lunes y hoy celebramos Santa Venida de Roma, en este 6 de mayo. Además de Santa Venida, celebramos San Domingo Savio, San Pedro Nolasco, San Mariano y Santiago y San Lucio, Cireneo. Unos nombres súper bonitos. Benita me gusta, Benita de Roma, Benita, Benita, Benita de Roma. Además, era muy bonita, Benita de Roma. Bueno, las palabras del Papa Francisco para el día de hoy dice: cuando venga el Paráclito, a quien yo les enviaré desde mi Padre. Con estas palabras Jesús promete a los discípulos el Espíritu Santo, el don definitivo, el don de los dones. Habla de él usando una expresión particular, misteriosa, Paráclito. Acojamos hoy esta palabra, que no es fácil de traducir porque encierra varios significados. Paráclito quiere decir esencialmente dos cosas: consolador y abogado. El Evangelio para el día de hoy dice: dijo Jesús a sus discípulos, cuando venga el Paráclito, que os enviará desde el Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, él dará testimonio de mí, y también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. Os he hablado de esto para que no os escandalicéis. Os excomulgarán de la sinagoga. Más aún, llegará incluso una hora cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Os he hablado de esto para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os lo había dicho. La oración del Señor para hoy dice: Señor Jesús, nos anuncias la venida del Espíritu Santo, tan necesario en nuestra vida para vivir todo lo que nos has enseñado, que nos dejemos transformar interiormente en su fuego de amor. Como siempre, me gusta acabar con una oración que me gustaría que repitieras conmigo, que dice así: gracias, Señor, por tu presencia y tu cercanía en este rato de oración y por la luz y la fuerza que me has dado. Ayúdame a vivir según tu voluntad y sirviendo siempre a mis hermanos. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor os bendiga y os proteja siempre. Gracias por haber estado este lunes. Muchísimas felicidades. Y hoy celebramos Santa Benita de Roma. Os espero mañana. Gracias por estar ahí.